está muy bien que todos nos apuntemos y colaboremos, pero diariamente, cada vez que subimos al campo, deberíamos tener un respeto por los espacios para que todo el que venga detrás pueda disfrutar de ellos como lo estamos haciendo nosotros hoy. Que aprender a relacionarnos con nuestros compañeros, a relacionarnos con otras personas que utilizan el campo, que utilizan el monte, no somos los únicos, también con el entorno, con los animales. Las jornadas de limpieza estas siempre son algo interesante y que hay que apoyar, aunque lo ideal sería que no hiciese falta hacerlas y que la gente estuviese concienciada de llevarse su basura. La montaña no es que sea nuestra, pero tenemos la suerte de poderla disfrutar y que nos ilusiona estar aquí en ella, pero que la tenemos que mantener como es debido. El problema del Refugio Victory principalmente es que no tenemos baños. Hay zonas de mucho papel y mucha caca. No hay concienciación de cómo cagar y cómo llevarse el papel. Levantar un poquito de tierra o con algo de piedra, meter el residuo orgánico y el papel, enrollarlo un poquito o en una bolsa. No dejar nada, ni la cáscara de la naranja, ni un trozo de pan, precisamente por eso, para que el siguiente que subiese esta cima se la encontrase como debe estar. Este año Escalada Sostenible, como otros, ha realizado la jornada de limpieza aquí en Galayos, limpiar la zona de basura. Y la más importante realmente, que es visibilizar estas acciones para concienciar a la gente y que cada vez haya que realizar menos estas acciones. Coges un hoyo, haces limpiarte y no tirar el papel, caca la entierras. Coges el papel, lo llevas a la bolsa que tendrás en la mochila.